Muchas gracias por vuestra asistencia, vuestro cariño, aquí por acompañarnos en este concierto tan especial. Como todos los que hacemos aquí, para Paraninfo, el trabajo que llevamos haciendo este semestre, y os presento un poquito las obras que hemos hecho. Hemos hecho dos músicas de multiinstrumentista, compositor, arreglista brasileño Moacir Santos, pernambucano, que ya falleció, y compuesta en década de 1960, que fue cuando viajó a Nueva York, se trasladó allí, y allí fue donde, digamos que, como todo el mundo tiene que irse fuera para ser conocido en su pueblo. Y allí fue donde se desarrolló, digamos, pues, con grandes, trabajó para grandes artistas, componiendo y arreglando cosas maravillosas. Y como habéis visto, pues, estas dos primeras obras han sido Coisa número 1 y Coisa número 5. Coisa número 1, Coisa número 5, estupendo. Y son dos músicas que están dentro de su primer disco, que son 10 cosas, Coisas, y son preciosas, cada una de ellas pues tiene. Y lo que hemos hecho, bueno, yo lo que he hecho es adaptarlo para la formación que hay, que os fijáis, pues hemos hecho algunos cambios, tenemos, después presentaría a los músicos, y una no es una Big Band al uso, y está arreglada y adaptada para ello. Y ahora vamos a hacer, hoy tenemos, no está en el cartel, pero está anunciado en la web, tenemos una colaboración y una invitada especialísima de aquí, de Almería, Ana María Pérez Jiménez, una música, una persona fantástica, formidable, guitarrista, compositora, tenemos tres músicas que vamos a tocar, que es de ella y arreglada también por ella para nosotros. Pero ahora vamos a seguir con dos obras sudafricanas, una del saxofonista Dudu Kukuana, que fue un gran exponente del jazz, del free jazz en la época de la apartheid en Sudáfrica, donde casi hizo toda su carrera fue en Londres, y otra que se llama Modo Sudafricano, que es propia, que la compuse cuando viajé a Sudáfrica y de alguna forma pues como mi homenaje a los músicos sudafricanos y a la música sudafricana que yo considero que está muy presente en mi alma, en mi espíritu, en mi forma de entender la música. Así que nada, espero que disfrutéis y vamos con el tema Tete and Bars in My Mind. Thank you.
Thank you.
este tema es modo sudafricano, pero cuando lo arreglé en Brasil, le puse de ponta a ponta, que es de punta a punta. Por la cosa de que el nordeste brasileño, donde residíamos, estábamos justamente en la puntita más oriental de Sudamérica, si veis el dibujo, ¿no? Y justamente Sudáfrica, en la puntita donde, ¿no?, Ciudad del Cabo, y la parte que une el Índico con el Pacífico, pues, ¿no?, hice como ese tema, ¿no? Y qué casualidad que ahora el primer tema que vamos a escuchar es un arreglo de nuestra queridísima Ana María, que se llama Ponta de Areia, del maestro Milton Nascimento, junto con Juan Chorte. Y entonces tenemos ahora el grandísimo honor de tener a esta pedazo de artista almeriense, como he dicho antes. Además, ella se formó en esta comunidad de músicos, entre el Placillar, con incluso Samuel fue su profesor de guitarra en el conservatorio, seguro que otros, muchos también, pero estuvo con ella mucho tiempo, y fijaros lo que es, ¿no? Después de eso, ella termina su carrera de guitarra, después hace biología, después hace otra, o sea, una persona súper capaz de todo, increíble, y además se va a Basel, en una escuela maravillosa donde están Jordi Rossi, Franz Meldau, Guillermo Klein, Sergio Blay, gente de top del jazz enseñando, y hace allí un máster, un curso superior de composición. Ahora vaya a ver las obras tan bonitas que tenemos de ella, qué equilibrio, qué cosa más bonita, que no falta nada, no sobra nada. Y nada, pues sin más preámbulo, un fuerte aplauso para Ana María, que no va a cantar en este tema, pero en el siguiente sí lo hará, ¿no? Pero la tenemos aquí con nosotros. Ana María, muchas gracias.
noches. Para mí es un placer inmenso y un privilegio escuchar mi arreglo y algunos de mis temas de la mano de estos musicazos de la Big Band de la UAC y su genial director Julián Sánchez, que ya lo conocéis. Os podéis imaginar, ¿no? Para mí, ahora estos dos próximos temas que vamos a escuchar, va a ser la primera vez, los ensayos no cuentan, que los vamos a escuchar, que yo los voy a escuchar y que vosotros los vais a escuchar para Vipan, para esta formación. Y quería contaros un poco, pues, los compuse hace unos años. El primero de ellos se llama Nana al que vendrá, es una nana. Al que vendrá, que no sabemos quién es, no es una nana, a un hipotético hijo que surgió de la idea de cuando pensé hace tiempo, ¿no? Se me ocurrió la idea de cuando tenga un hijo, ¿no? Dije esa frase y me di cuenta de que sobre esa palabra hijo, que se refiere a una persona que aún no existe o que no sabemos si existirá, ya había sentimiento sobre esa palabra. Había cariño, había amor y esa persona ni siquiera está en el mundo, ¿no? Ese es el primer tema. Y el segundo es Sureste, y de hecho está dedicado a Almería, porque, bueno, como ha dicho Julián, yo me crié aquí. Y para mí el Sureste es ese lugar que quizás la mayoría de nosotros podemos tener, ¿no? No tiene que ser un lugar físico, puede ser un lugar mental, del que uno quiere irse para buscarse a sí mismo, ¿no? Cuando uno termina la etapa de la adolescencia, ¿no? Quiere buscar respuestas, quiere buscar su propia verdad, quiere equivocarse, ¿no? Y entonces se va de un sitio. Muchas veces, en mi caso, por ejemplo, ese movimiento fue físico a otra ciudad. Y ese lugar, ese sureste, que antes que era el sitio del que huíamos, ¿no? De repente, al irse, uno se convierte en el hogar al que volver. Se convierte en un lugar lleno de significado porque va a ser el sitio al que siempre podemos volver y que siempre nos acogerá, como es el caso, mi caso siempre que vengo. Así que no puedo estar más agradecida y espero que estén disfrutando de este concierto. Muchas gracias. Thank you.
comentar a las personas que estamos aquí tocando y un pequeño bosque, no sé dónde ponerme. Y nada, decir que, pues, que es un privilegio poder también contar con una Big Band como esta y todas las semanas tener un espacio como este. Y por eso, pues, agradecer cálidamente a la Universidad de Almería, a la UAL, al Aula de Cultura, a su rectora, a Jesús Chaparro también, que está ahí siempre ahí con nosotros, asistiéndonos en todo lo que nos hace falta, y que podamos seguir haciendo más cosas de estas, y que esto pueda salir también fuera, en un momento dado se pueda conocer el trabajo que hacemos también, pues sería maravilloso. Así que pues sea por muchos años. Y bueno, y estos pedazos de bandes de músicos sufriendo aquí cada miércoles a las 10 de la noche, hora intempestiva, todo el mundo con familia, con trabajo, teniendo que madrugar al día siguiente, y yo aquí parado porque no sale, porque esto tal cual, vosotros no sabéis que esto tiene su miga, pero no es por nada, sino porque es que las cosas bien hechas pues cuestan trabajo, y para nosotros es un gusto, la verdad. Así que os voy a pedir un fuerte aplauso aquí para la formación, empezando al barítono Aurelio, saxo alto y soprano Joaquín, saxo alto David Picón, clarinetes Florencio. Nos acompaña con nosotros desde septiembre una gran amiga y compañera, y además hace que la banda suene un poquito diferente, porque dentro de tanto metal, ¿no? Pues un violín, la verdad que es como, no es raro, ¿no? Pero nos gusta, y ella es fantástica, así que un fuerte aplauso para Mercedes. En los tenores tenemos a Ricardo. Habéis visto que tenemos grandes solistas, ¿eh? Pues cada uno de ellos, que habéis fijado, han hecho un solo magnífico, han estado muy inspirados. Y en la banda tenemos gente joven que promete muchísimo. Y uno de ellos, que ya lleva mucho tiempo desde que era un micoco, lo conocemos y ya era como, pues qué bien toca, parece que ha nacido para eso. Manolo Abad. Grandísima, queridísima Corina Trombón. Y junto a ella, su compañero de fatiga y de todo, ahí unidos siempre dos trombones en una misma, trombones, así que si alguno o alguna está pensando en tocar un instrumento, que intente con el trombón por aquí, alguna que yo sé por aquí, que hay gente que toca. Estamos faltos. ¡Liberto! En la sección de trompeta tenemos, creo que quizás es el más joven de todos, que ayer, si no me equivoco, cumplió 17 años, antes de ayer. ¡Marius! Nuestro querido Manuel Recio. Estiloso como él mismo, como él solo. David. José Carlos Hernández, grandísimo instigador, director de la Big Band Arad, esa maravillosa escuela de música y de arte. José Carlos. Y tenemos también otro grande solista, trompetista aquí de Almería, que este año además está estudiando los estudios superiores en la Escuela de Música Superior de Málaga, y que yo, sinceramente, como trompetista también que soy, es un músico formidable, y además le espera un futuro, si él quiere, grandísimo, porque tiene mucha musicalidad y un corazón grandísimo. Antonio Abad. En la sección rítmica tenemos a Camilo Mejía.
guitarra y además a la flauta, porque hemos hecho, ¿no?, alguna orquestación que ya habéis visto, y además el tipo, pues, no sé lo próximo que toca, pero y nos soluciona un montón de cosas. Grandísimo, Jesús Macero. Contrabajo, Samuel. Y a la voz, que cada vez está cantando mejor y se le ve súper libre, una persona también fantástica para eso, pero estamos muy contentos de que haya, además, vocalistas que no tengan que cantar la letra y después, sino que es parte de la formación, que eso también es una de las intenciones mías cuando tengo vocalistas. Hoy con nosotros falta Sara, que no ha podido venir por molestia, estaba la pobre, fatal de la espalda. Pero bueno, tenemos, habéis visto lo bonito que ha cantado nuestra querida Ana Bravo. Y este hombre que es la alegría y todo junto, unido, la diversidad, la locura, la que no sabes por dónde te va a salir y no sabemos si pero se lo tomas muy en serio, pero ojalá pudiésemos tener esa capacidad que tiene él, y gracias a él también este proyecto es el que es, estamos aquí, y además un pedazo de músico, no sé de dónde saca las horas, Pablo Mazueco. Pues nada, que os vayáis en paz con Dios, como dice, Sureste, es un tema dedicado a Almería, esa ciudad con tanta profundidad. Venga, vamos. Thank you.